El salario mínimo, usted sabe que, como lo hemos explicado, la ley dice que debe de ser suficiente para poder dar manutención adecuada a una familia, para poderles darles educación, inclusive tener por ahí un excedente que sirva con el objeto de dedicarlo a la diversión. La pregunta es, ¿nos ha alcanzado esto, quienes en una ocasión ganamos el salario mínimo y otros lo siguen ganando, y que hemos hecho lo posible por poder ganar un poquito más? Bueno, pues los que hemos hecho este esfuerzo, ni nos alcanza. Aquel que tiene el salario mínimo, pues apenas para mal comer. Cuando Enrique Peña Nieto andaba como candidato a la presidencia de la República, recuerdo que una de sus propuestas fue mejorar el salario mínimo. Y lo dijo muy claro, hay que reconocerlo. Dijo, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Nos va a llevar tiempo, pero hay que concientizar a las comisiones que manejen esto para que algún día podamos decirle al trabajador que ya puede tener un sueldo que sea el adecuado. No para vivir cómodamente, pero sí para poder tener el sustento de lo más elemental en una familia. Ahí va, porque la propuesta del presidente de la República pues se ha cumplido a través de las mismas comisiones que han atendido esta propuesta, y el año pasado se conoció un incremento, hoy van por otro. Tengo por aquí la información que dio el señor licenciado Navarrete Prida, secretario de Trabajo y Previsión Social, donde de acuerdo con las instrucciones del presidente Peña Nieto, se pretende hacer lo posible por concientizar y tratar de poner en un buen encuadramiento la condición para que el trabajador reciba un salario que le rebase los 80 pesos diarios. El trabajador pide 100. Vamos a ver qué fue lo que dijo Navarrete Prida sobre este punto, sobre este tema, medios de comunicación. En el ámbito laboral, que no se haya cumplido ya del Plan Nacional de Desarrollo, estamos convencidos que en este diciembre, lo más pronto posible, por eso yo urgí a los sectores, qué bueno que se hizo, hay que llegar rápido al acuerdo, lo tengamos y tengamos un salario mínimo que vaya caminando no para 89 pesos, hacia arriba. Hoy los trabajadores hicieron una propuesta de 100 pesos, y si pusiéramos a preguntarnos a los mexicanos, te diría, pues más arriba, hay que hacerlo bien. Qué bueno que los patrones de uno de los sectores ya pusieron fin. Puedes apostar todo tu dinero a que hay una decisión clara del gobierno a que el poder adquisitivo del salario mínimo con responsabilidad en este sexenio se va a recuperar como no se hizo 40 años atrás. 40 años atrás, dijo el secretario. Y dijo, pueden apostar a que en este año, antes de que termine, faltan unos días, usted sabe, falta el mes de diciembre, estamos hablando de días.